Bien, televidentes, estamos en el auditorio de la estación del tren. En la explanada se realiza un evento cultural. Vamos a conversar con la máster Nancy Guevara, concejal principal del Cantón Milagro. Máster, conocemos que oficialmente ya usted ejerce la función de presidenta de AMUME a nivel nacional. Buenos días. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Sí, el día 7 de agosto, en esta semana, en las oficinas de la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, que funciona en el edificio del AME, en Quito, fui posesionada como la nueva presidenta nacional de las Mujeres Municipalistas del Ecuador. Una experiencia que la vengo llevando a nivel de primero coordinadora regional 5, luego como vicepresidenta electa en Manabí en una asamblea nacional en la que asistieron concejalas y alcaldesas del país, y hoy que por los estatutos me toca ascender o subir o sustituir en este caso a la expresidenta Araceli Calderón, quien fue a ocupar el cargo de subsecretaria. ¿Cuál es el rol que juega AMUME en la sociedad ecuatoriana? Bueno, nosotros somos una asociación sin fines de lucro que todavía hasta el momento pues viene funcionando a manera particular y con la ayuda de AME, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, pues ellos nos dan el espacio, el primer piso de ese gran edificio que tiene AME en Quito, eso lo ocupa la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, donde funciona pues proyectos de capacitación, de escuelas de formación política para mujeres que aspiran, en algunos casos, y en su gran mayoría, concejalas, incluyendo alcaldesas que también están incluidas en el directorio, que necesitan ser asesoradas o ayudadas en el caso de ser vulnerados sus derechos. También nos hemos ampliado un poquito más en una vinculación con la comunidad, tratando de llegar un poquito con el desarrollo integral, esto es, que nosotros podamos incluir en algunos eventos a lideresas que no son autoridades locales o autoridades municipales y que tienen interés también por prepararse. Eso lo hemos hecho ya en algunos cantones, en la ciudad de Milagro inclusive, hace unos años también lo hicimos, la Escuela de Formación Política, donde tuvimos la asistencia de concejalas de toda la región. Y también nosotros, pues sobre todas las cosas, como lo decía, en salud, ahorita estamos llegando con el proyecto del doctor Albuja a varias ciudades. Estuvimos recién en Machala, también estuvimos en Milagro y ahora vamos para Manabí. La idea es que nos ampliemos un poquito más allá de buscar el posicionamiento político de la mujer, de cuidar de que no sean vulnerados sus derechos de concejalas, alcaldesas, y de respaldarlas y apoyarlas en todo tiempo, en todo momento, hacer que la mujer en realidad sea respetada, pues también nosotros tratamos de vincular un poquito a las lideresas de los diferentes cantones. ¿Cuál es el balance que ustedes pueden sacar de la gestión? Bueno, mire, si nosotros podemos evaluar, tendremos que decir que hasta hace unos 2 años la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador tenía los recursos y muchas más actividades. Lamentablemente, con esto de la recesión, se nos ha cortado un poco el presupuesto de lo que nos asignaba el AME y proyectos internacionales con los que funciona la MUME. Y esto ha dado lugar a que nosotros bajemos un poquito lo que tiene que ver las escuelas de formación política. Sin embargo, con lo poco que hemos tenido, podemos decir que la MUME ha seguido adelante y que hoy por hoy nosotros agrupamos y a gran cantidad de concejalas y alcaldesas de nuestro país, y creo que de aquí en adelante el proyecto continúa en medida de las posibilidades, pues muchas cosas han cambiado, ¿no? Esperamos ahora con el presidente Lenín poder tener un mayor acercamiento. De hecho, ya invitó a la MUME a una conversación, ya estuvimos allí, estuve yo como representante de esta Asociación de Mujeres Municipalistas, y ya estamos formando parte de ese gran grupo de representantes de mujeres que estarán trabajando por la no violencia contra la mujer a nivel de país. Máster, esa buena relación que existe en Milagro, entre AMUME y el CAC,
¿Se replica en el resto de GAT a nivel nacional? No siempre, no siempre, y por eso es que la MUME siempre le toca estar actuando, porque nosotros estamos siempre atentos a respaldar a las compañeras, porque debemos diferenciar un poquito, ¿no? Que la MUME es solo de mujeres, mientras que si hablamos de municipalidades del Ecuador, de AME, estamos hablando de mujeres y de varones. Entonces, nosotros nos dedicamos, como quien dice, a la defensa exactamente de las autoridades locales, mujeres. Y podemos decirle que no siempre son bien tratadas, y nos ha tocado actuar, hacer nuestro respaldo, y no solamente por decirle a una concejal que haya sido maltratada por un alcalde, algo, sino también defender a veces de personas que, habiendo tenido intereses políticos o intereses personales creados, han tratado de molestar a concejalas, alcaldesas de los diferentes cantones. Es una de las cosas, nosotros siempre estamos atentos del respaldo y en todo tiempo y en todo momento, y como se lo ha manifestado siempre, nosotros estamos para defender a las mujeres municipalistas del Ecuador, para que no sean vulnerados sus derechos y que se le dé el espacio necesario, y que la participación de la mujer en política sea en igual condiciones, ¿no? Como lo tienen los varones. ¿Máster, hasta cuándo en el cargo? Hasta que fenezca este periodo administrativo de concejalía, porque nosotros, según los estatutos, una vez que dejamos de ser concejales o alcaldesas, automáticamente nosotros cesamos en nuestras funciones. Muchísimas gracias, Máster Televidentes. Ha sido un gusto conversar con la Máster Nancy Guevara, flamante presidenta de AMUME a nivel nacional. Pasamos a estudios.